Hola a todos los que nos escuchan desde sus dispositivos. Ya estamos una vez más con todos ustedes, como todos los viernes, presentando el tema de hoy, muy pedido, muy sonado hasta hace unos días, hasta hace unos meses, aquí en la ciudad de Oaxaca, el maíz transgénico en México. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es? ¿Por qué no y por qué sí? ¿Por qué andan la gente pidiendo que no, que no? Y aquellos del municipio que sí, que ya se aprobó, que ya entró, que no ha entrado, que no va a entrar. Vamos a hablar sobre este tema, el maíz transgénico en México. Vamos arriba. Se dice que somos hombres y mujeres de maíz. Nuestros antepasados lo tenían como Dios y hoy muchos de nosotros lo honramos cuando bendecimos las semillas, cuando sembramos la milpa, cuando recogemos los primeros elotes o las mazorcas ya maduras. También cuando apreciamos sus grandes cualidades. El maíz es un gran invento de nuestros abuelos y abuelas. A lo largo de casi 1000 años, los antiguos indígenas mexicanos obtuvieron los maíces que hoy conocemos a partir del teosintle, una planta pequeña cuyo fruto es muy distinto al del maíz actual. Los científicos actuales se admiran del gran paso que dieron nuestros antepasados al transformar el teosintle en el maíz que hoy conocemos. Es un logro que supera a la domesticación de los demás cereales. Los indígenas de Mesoamérica obtuvieron maíces para todo tipo de ecosistemas, para la selva húmeda, para las zonas semiáridas, planicies templadas, las costas, la sierra, etc. Entonces hay una gran cantidad de tipos de maíz para diferentes tipos de ecosistemas. Y bueno, pues mientras para los mexicanos el maíz es el alimento básico, el principal aporte de nutrientes en la dieta del mexicano y también el fundamento de la cultura indígena y campesina, para otros es solo mercancía. La riqueza genética del maíz y lo que con ella podría lograrse, vamos, hablamos de toda su adaptabilidad, su eficiencia como convertidor de energía, sus posibilidades como alimento y sus múltiples y múltiples usos industriales, es decir, pegamentos, aceites, azúcares, mieles, alcohol, fibras, etc. Esto lo hace muy atractivo para los intereses mercantiles de las empresas multinacionales. Nuestros antepasados usaron muy acertadas tecnologías para mejorar sus cultivos usando la selección de las semillas en cada cosecha. Vino después la selección a través de la polinización planeada de maíces con maíces. Estos procesos están presentes en la naturaleza. Hoy la ciencia ha dado lugar a nuevas tecnologías, entre ellas las de los organismos genéticamente modificados, bien llamados transgénicos. En esta técnica se combinan y transfieren genes de diferentes organismos de manera permanente a las plantas o animales que se quieren convertir en transgénicos. Esto violenta procesos que en la naturaleza llevarían millones de años o sencillamente sería imposible de ocurrir. Esto abre muchas incertidumbres, riesgos y peligros. Vamos, se trata de un proceso y de métodos biotecnológicos relativamente recientes cuyas consecuencias pues no se conocen, ¿no? Sin embargo, se sabe que hay riesgos graves, es decir, podemos hablar que las compañías de biotecnología han presionado al gobierno de México para sembrar maíz transgénico de manera experimental y ahora para que les permitan las siembras comerciales. El maíz transgénico puede acabar con la variedad de maíz porque, bueno, la contaminación puede ocurrir por la polinización, entonces es algo que no se puede controlar. La espiga del maíz tiene gran cantidad de polen. Ese polen vuela en el viento y llega a otras plantas. El maíz contaminado también puede llegar a muchos kilómetros de distancia al trasladarlo por todo el país en camiones, en tren, porque las autoridades dejan entrar el maíz transgénico a México desde Estados Unidos. También pueden contaminarse nuestros maíces al sembrar semillas mejoradas que pueden estar mezcladas con las transgénicas. No se puede saber la diferencia de una semilla transgénica y una semilla criolla. Nuestra amiga Alfonsina se dio a la tarea de preguntarle a algunos productores de los mercados orgánicos de la ciudad de Oaxaca. Entonces, vamos a ver lo que nos contestaron cuando les preguntamos su postura en torno a las semillas transgénicas y específicamente del maíz. Yo me llamo Héctor Hugo Cubas Murcio, soy productor de hortalizas orgánicas aquí en La Cosecha y nos dedicamos pues a producir hortalizas orgánicas, ¿no? Pero también pues nos hemos dedicado un poquito también a la asesoría técnica en varios cultivos y pues también hemos trabajado un poco de maíz y
pero más ahorita enfocados a las hortalizas orgánicas. Voy a ubicar aquí en La Cosecha en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de miércoles a domingo. Sí, mira, un maíz transgénico, por ejemplo, una planta transgénica es una planta modificada ya genéticamente, donde ya van genes del otro reino. Ahorita con el calentamiento global hay muchas plagas y enfermedades que surgen de la nada. Tiene que ver con el calentamiento global y tiene que ver posiblemente con algunas especies que vienen de fuera. Gente que pues a no saber pues traen especies de allá, plantas de allá, pensando en que pueden cultivarlas en su casa y todo eso. Entonces lo que no saben es de que de repente pueden traer enfermedades que hace dos años precisamente, en la parte de Sola de Vega, región costa, la región de Sierra Sur, apareció una enfermedad que se llama mancha de asfalto. Una enfermedad que atacó al maíz. Entonces prácticamente acabó con el maíz en ciertas regiones. El pretexto de los genetistas que trabajan con empresas comerciales, pues es precisamente que para que no haya ese tipo de situaciones donde se acaben las plantas por enfermedades atípicas, pues ellos crean maíces mejorados transgénicamente. ¿Qué sugerencia o qué consejo le diría a los productores para cuidar el maíz? Eso es importante, pues cuidar la genética y consumir alimentos locales y pues buscar siempre comprarle, en este caso, semillas o maíz a los productores locales. Claro. Para evitar un poquito esa parte y pues siempre concientizar a los productores que pues deben cuidar su maíz, deben cuidarlo, deben siempre aprovecharlo, cultivarlo y no dejar que venga maíz de fuera para poder contaminar. Decir a los productores que conserven su genética, por enseñándole a los hijos que debemos de seguir cultivando los maíces que ya tenemos, que son muchos. No permitir que vengan programas de gobierno, que vengan gentes de fuera que nos traigan maíz de dudosa calidad o de dudosa procedencia, ¿no? Porque también no sabemos de qué laboratorio lo traen o de qué empresa traen. Y es que pues ya escucharon al productor, nuestro amigo el señor Hugo, y bueno, pues tomen todas las palabras que nos han compartido. Bueno, que nos ha compartido el señor Hugo. Y pues nos vemos en la próxima edición de estos audios informativos. En el fondo musical, Botellita de Jerez, con esta canción, Sin maíz no hay país. Y es la verdad, sin maíz no hay país. Hasta la próxima.